Hola, ¿qué tal, chavales? Bueno, estamos aquí para decidir quién es el ganador del sorteo de Mirror's Edge para la plataforma de PC, ya sea para Steam o para Origin. Estamos en mi canal, nos metemos en el vídeo y aquí estáis todos los que pusisteis la palabra participo. Va a ser igual, se va a hacer igual que hicimos con el sorteo de MadPixel, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Por qué hasta aquí? Porque estos tres pusieron el comentario hace una semana y hace una semana no era día 4 ya, que era cuando se acababa el plazo. Lo sé porque el día 4 me metí, justo el último comentario que había era el de Mr. Electric. Por mí no habría problema en meterles en el sorteo, pero sé que si les toca el videojuego a alguno de ellos, a lo mejor alguno de por aquí abajo de salta, oye, que era hasta el día 4 y joder, tío, pues. Y también parte de razón tienen. Así que lo siento, chicos, pero por no cambiar las cosas y por no. Por cero movidas, por decirlo así, no os voy a incluir. 13 personas sois, así que el ganador del sorteo de Mirror's Edge es el número 1. Joder, igual que en el de. Que es Rubar96, igual que en el del MadPixel, tocó el número 1. Casualidad, no lo creo. Rubar, da señales de vida. Y te mandamos. Te mando el key. Pues nada, Rubar, ya sabes, crack. Da señales de vida por un MD o por un mensaje privado en la cuenta de YouTube. Y yo te envío la key. Si Rubar no se presenta, no da señales de vida, en una. Espera, no, esto no. En una semana, el segundo ganador sería el número 13, justo además. Que sería Mr. Electric o algo así, era, ¿no? Sí, de Electric. Pues nada, si Rubar no da señales de vida, Electric, tronco, en una semana contacta conmigo por si acaso. Y si Electric no se presenta, sería el número 5. Que es. 1, 2, 3, 4 y 5. Mr. Bixi 12, ya sabes, en 2 semanas así, por si acaso, contacta conmigo. Pues nada más, chavales, espero que os haya gustado. Como ya dije en el sorteo de MadPixel, habrá más sorteos. A los que no les ha tocado, pues a lo mejor en el siguiente les puede tocar. Nada más, me despido. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego.